día viernes. Mientras continuamos con la programación del 7, te traemos un nuevo Touch. Sí, claro, con todo, con la clínica Apolonia. Por eso este set, los viernes, es el día de las tendencias en estética. Sí. Dayana, hablábamos de los tratamientos estéticos, sí. Hablamos de ácido hialurónico, de Botox y algo que es revelador, sí. Es el plasma. ¿Por qué no nos contás un poquito acerca de este procedimiento, lo que genera, cómo logramos que haga efecto y qué efecto produce, sí, en nuestro cuerpo? Bueno, la verdad es que ha tenido una aceptación increíble el plasma rico en plaquetas, ¿sí? Ya te contamos más o menos, pero hoy quiero profundizar un poquito más. Bueno, viene la bioquímica a la clínica, le saca sangre, la centrifuga y de ahí decantan todos los que son las plaquetas y factores de crecimiento. Eso nosotros lo ponemos en la cara mediante unos métodos que ya voy a contar y bueno, empieza a generar fibras, células, colágeno, elastina, toda esta nueva formación de porque vasos. Propiamente dicho, ¿qué es el plasma? El plasma es un centrifugado de la sangre en realidad, ¿sí? El plasma contiene ciertos elementos que la sangre no. ¿Qué produce esto? Recién hablabas de, sí, que la aplicación del plasma en el rostro, sí, ¿verdad? ¿Qué produce? ¿Qué produce? Luminosidad, primero y principal, unificación de colores. Lo estamos utilizando mucho para secuelas en acné, ¿sí? Ah, qué bueno eso. Muchísimo. Por eso quiero plantear también y quiero seguir haciendo hincapié en la gente joven, ¿sí? Que me consulta muchísimo. A partir de los 20 años ya pueden empezar a aplicarse plasma rico en plaquetas. Es para todo lo que son las secuelas que quedaron, ¿no es cierto? Te hago una pregunta justamente, sí, por el acné, que es un tema bastante complicado, sobre todo en la adolescencia. Sí. Si tenemos un chico de 16, chico, chica, ¿no? Sí. Es decir, de 16 años, por, sí, ejemplo, 14, que es una edad complicada, donde, sí, a veces el acné está como en erupción y como muy difícil de controlar. Sí. ¿No se puede realizar plasma con esa edad? Primero y principal, consulten a la dermatóloga. Si ella autoriza, sí. Porque en realidad el plasma soluciona todo. Claro, y además estás aplicando como... Es algo muy natural. Y se utiliza en acné activo. Pero si son menores de edad, bueno, lo mejor es la dermatóloga que nos dé el pie y bueno, ahí lo realizamos. Es decir, puede ir a una consulta contigo, sí, vos evaluás... Sí. Seguramente lo derivas a la dermatóloga y con una orden de, claro, una médica, obviamente en piel o médico, sí, en piel, ahí... Ahí se lo podemos realizar. Pero por ahí a los 20, 22 tenemos secuelas, empezamos a ver esas manchas y bueno, ahí enseguida también te voy a preguntar algo que se me está ocurriendo que es clave. Pero antes, sentís a veces que son todas malas noticias. Por suerte, McDonald's te trae una buena. Sí, claro, por supuesto. Ahora todos los días podés disfrutar del sabor que más te gusta. Bájate la app y disfruta la de hoy. Hashtag una buena con McDonald's. Todos los días. Para terminar, el plasma no solamente se aplica en el rostro. No. ¿Qué otras aplicaciones tiene? Manos también, cuello. En la sesión que hacemos cara, cuello y mano, siempre. Pero también puede tratarse alopecia. Si alcanza la cantidad de plasma, sí, lo hacemos en las tres, en las cuatro zonas. Vos sabés que me he hecho sí, plasma en la cabeza, que ahora me vas a hacer vos. Y es impresionante, la verdad, cómo te genera el crecimiento del pelo, te detiene la caída. Es muy bueno el plasma en el cuero cabelludo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos. Nos toca salir en Navidad. Sí. Así que vamos a hacer un brindis, ¿sí? Bueno, te espero el viernes próximo. Estamos viviendo la sequía más importante de la historia. Por nuestro presente y el futuro de nuestros hijos, hoy más que nunca debemos cuidar el agua. Reducí el consumo y denuncia el derroche. Lo puedes hacer a través de la app al 148 o a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Hashtag cuidemos el agua. Nos vemos mañana con el especial y por supuesto el lunes con más Touch. Los espero.